amigos, ¿cómo están? Ahora sí que ya vieron que Carmelita ya puso su primer huevito. Entonces, ahorita vamos a empezar a llevar el control. Vamos a checar cuánto pesó. Y el día de hoy es 7 de diciembre. Y bueno, le pongo el nombre, Carmelita. Con lápiz, para que no se estropee el embrión. Carmelita, y vamos a pesar. Ahí está, 32 gramos. Tu primer huevito, 32 gramos. Lo veo bien. No lo metería en la incubadora porque es una, pues su primer, me imagino que su primer huevo está un poco, no se va a alcanzar a ver, yo creo, o no sé, tal vez más hacia acá. A ver. Está un poco marcado, manchado, está un poquito extraño, pero sí es fértil. Ya la han pisado, entonces bueno, lo voy a dejar por acá. Y esto lo puso Pepita el día de hoy. Vamos a ver en cuánto está. Gramos al parecer. Ahí está. Le pongo aquí 34 gramos. No les muestro, bueno, no les alcancé a grabar cómo puso el huevo Carmelita porque hoy me tocó ir a recibir un premio. Miren, ahí está. Entonces me dieron un libro, me dieron. Miren, Por las sendas del temor, una antología para viajar por los infiernos novohispanos. Ahí está. Un buen libro, a ver qué tal está. Y bueno, les decía, no la pude grabar porque tuve que ir a recibir ese premio. Pero pues déjenle, saco más o menos el promedio de cuántos gramos pesan los huevos de Pepita. Espérenme. Los otros huevos pesan 31, 33 y 32. Este es el más pesado, que ha sido de 34 gramos. Entonces eso me indica a mí que pues tiene buena salud, está poniendo huevos de buen tamaño y más o menos en el promedio, no está poniendo huevitos o unos huevos muy grandes. Creo que está bastante bien. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, solamente eso, que hoy puso esta Carmelita y lo quería documentar. Ahorita, si están viendo este video, es porque hoy puso el huevito y ahorita lo voy a subir. Pues nada, les voy a ir mostrando cuál es el progreso de esos huevos, y si veo que alguna se enculeca, pues se los voy a poner, y a ver qué tal salen. Y si ninguna se echa, pues voy a tener que llevarlos a una incubadora, que no tengo muy claro si está, si hay un servicio por aquí. Creo que sí hay un servicio por aquí. Y ahí los voy a llevar. Y va a ver qué tal, ¿no? Pues les voy a mostrar todos los que están, todos los huevitos que hay. Que son fértiles. Son todos estos. Son, ¿qué son? A ver, son tres de las ponedoras que aún tengo. No sé si sean buenos o no, pero pues los estoy conservando. 6, 9, 12. 12 huevos en total. Son 4 de la gallina fina, 4 de Pepita, 1 de Carmelita y 3 huevos de, uno era de la de cuello pelón, uno de las blancas, de las Leghorn,
y otra de Rhode Island Red, que fue el último que puso. Y ahí están. Son los que tengo. Tal vez ya los podría llevar a la incubadora, pero me voy a esperar unos días. Nada más para ver qué tal, porque el de Carmelita, aunque yo quisiera, no le veo muchas esperanzas al pollito, ¿no? Porque es su primer huevo, pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces, bueno, les sigo compartiendo pues como mi experiencia con estos animalitos y nos está yendo bastante bien. Es su primer huevo y está en el gramaje, pues yo creo que en promedio. Entonces me parece que está bastante bien. Les digo, todos estos son fértiles, así que pues podría llevarlos y probar suerte. Pero me gustaría que fueran pollitos que nacieran de la gallinita, que los incubaran las gallinas y que fuera como de la forma más natural que se pueda. Pero ahorita no conviene tampoco, porque como estamos en diciembre, justamente hace mucho frío, hace mucho viento y aunque los pollitos nazcan, pues va a ser como difícil, ¿no? Para ellos. Entonces, bueno, también para que las gallinas se echen ahorita con el frío, van a estar como compitiendo entre calentar el huevo y entre mantener su temperatura a ellas. Entonces, no sé, tal vez si sea muy natural que se pongan a, parece que incubar para que en primavera los pollitos pues salgan, ¿no? Eso creo que es bastante lógico, pero si hoy puso Carmelita, se supone que el 8 no va a poner, o sea, mañana. Y el día 9 sí debería de poner. Entonces creo que está sincronizada con Pepita porque las dos ponen el mismo día. Eso es bueno. Y pues si no hay video mañana de cómo pone el huevo, yo creo que a ver si la capturo el día de pasado mañana, que sería el 9 de diciembre. Y se los estaré compartiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, era lo que les quería decir. A lo mejor se alargó un poquito el video, pero es un ejemplo del control que yo llevo con los huevos. Para protegerlos, ¿no? Digo, aquí en este plato puedo mantener la punta hacia abajo. Y si no, están de lado. Nunca, nunca con la punta, con lo grueso hacia abajo. Digo, tiene una lógica. Pero bueno, tal vez se las explique en el futuro, ¿no? Para que ustedes, a lo mejor ya lo saben, pero si no, pues se los comparto. Y bueno, pues eso creo que sería todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.